Esta es la única decisión que yo quiero tomar por la mañana. Decisiones, decisiones. Ay, hay que empezar con este, tú sabes. Vamos allá. Ya vieron ahí. Desayuno de campeones, tú sabes. Metiéndole duro. Estamos aquí activados. Café colombiano. Este es un fresco café de montaña directamente de Colombia. Y tú sabes, un pastelillo para desayunar, tú sabes, con una mordida. Bueno, vamos a meterle, porque no hay más nada. Bueno, mi gente, bienvenidos a otro episodio de Boxeo al Garete, mi gente. Bueno, este videito, ya tú sabes, mi gente, resumiendo lo que estaba pasando este fin de semana. You know, empezamos tremendo. Un fin de semana tremendo. El dominicano Elvis Rodríguez dominando, consiguiendo ese knockout que él necesita, que él necesitaba, disculpen, lo pudo conseguir. Después vamos a la próxima pelea, una gran batalla entre dos guerreros mexicanos. Rey Vargas, después de 2 años dominando, yo creo que le dio una chiva al chamaquito. Un juez le dio un round nada más. Espero. Hey, fue una muy buena presentación de Rey Vargas. Veremos a ver qué puede hacer él en el futuro en esa división. O si decide subir a la 130, que uno nunca sabe que él vaya a hacer. Después pasamos a la cartelera coestelar. Darrell con el knockout asqueroso. Un knockout asqueroso, con un uppercut asqueroso. Manda la lona a Hernández. Una pelea también que empezó bien buena y terminó en dinamita. Y ahora, pues, mi gente, ustedes saben, Canelo, el pound for pound king. Ustedes saben, mi gente, como dice el título, ya no hay discusión, ya no hay debate, ya no hay nada que se tenga que decir. El mejor, el rey, como decía Don, el rey de las 168 libras y del libra por libra, se llama Canelo Álvarez. Muchos estuvieron ahí buscando pauta con él, disfrutando también su victoria. Yo lo veo como buscando pauta, pero vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Estamos de celebración. Arriba los latinos. Teofimo, indiscutible. Ahora Canelo. Arriba los latinos, puñetas. Que eso es lo que necesitamos. Más latinos representando a la raza, representando a todos los latinos y mostrándole al mundo que nosotros sí podemos con todo. Pero Canelo Álvarez, tremenda actuación. Los haters van a venir con sus estupideces, con sus conspiraciones. Ya he visto videos por ahí. Otros, y que periodistas van a hablar, van a tirarle con todo a Canelo, van a decir que compró oponentes, que Real Plan se vendió. Mi gente, para coger puños así de esa manera, yo prefiero que me paguen, que es lo que le tienen que hacer a Plan, pagarle porque recibió unos puños ahí cabrones. Pero yo prefiero tratar de ganar
Y yo creo que Calvin Plant estaba también tratando de hacer eso. Un chamaquito no pone ese esfuerzo para después venderse como van a empezar a decir por ahí. El odio es real, mi gente. El odio es real. No se puede esperar más de estos periodistas mediocres que no saben hacer las cosas. Viven de Canelo Álvarez. Canelo Álvarez le da de comer. Pone comida en su, para sus hijos, para su familia. So, yo no lo puedo odiar tanto por eso. Sigan tirándole a Canelo. Sigan hablando mal de él. Sigan haciendo lo que tengan que hacer para hacer su dinerito. Porque, hey, Canelo no es nada más uno de los hombres más ricos en el deporte. También tiene para sostenerte a ti y mantener a tu familia. Ya tú sabes cómo es esto. Pero, mi gente, mi resumen, Canelo representó a México como mejor que nunca. Consiguió el knockout en el 11. Una actuación tremenda de Calvin Plant también. Creo yo que una de las peleas más fuertes que ha tenido Canelo en los últimos años. Una pelea bastante buena. Unas manos que puso Plant. Pero como dijimos, estamos diciendo en el comentario, no quiso arriesgar mucho. Y cuando llegó el momento, Canelo supo terminarlo. Pero nada, mi gente. Este era el resumen de fin de semana. Un videito ahí rapidito para decirle más o menos lo que pasó, lo que no pasó. Un videito para los haters. Para que los haters siempre, tú sabes, tengan algo para que copiarse. O para aprender a hacer como las cosas se deben hacer. Que no se debe vivir con odio. Que no se debe vivir en envidia. Vive con amor en tu corazón. Que eso es lo único que cuenta. Pero nada, mi gente. Comenten. Denle like. Suscríbanse. Llegamos a los 6,000. Gracias a ustedes, mi gente. Eso es gracias a ustedes. Llegamos a los 6,000. Estamos súper agradecidos. Vamos por 8. Vamos por 10. Vamos por 20. Ya ustedes saben, mi gente. Vamos subiendo. Comenten. Denle like. Suscríbanse. Sigan al garete. Peace.